Para quien pido fuerte voto de aplausos. Todavía estamos un poquito fríos, ¿verdad? Bueno, algunas personas que vamos a nominar no se encuentran todavía presentes por X motivos, pero al nombrarlos quisiera por favor ese fuerte voto de aplausos. Seguidamente haré la presentación de la directora de la institución educativa, profesora Janet Verástegui Porras. Fuerte las palmas. Seguidamente presentamos al docente tutor de la sección sexto B de la promoción, el profesor Cristóbal Armando Ríos Vázquez. Para quien pido fuerte voto de aplausos. Asimismo, damas y caballeros, en esta oportunidad toca pues la presentación de las personas que han trabajado para que este magno evento se lleve a cabo. Y el trabajo no lo han hecho solos, lo han hecho también en la mano de todos y cada uno de los padres de familia. Primeramente, presento al presidente de la Junta Directiva, Daniel Acuña Rojas. Fuerte las palmas para él. Asimismo, presento a la secretaria, Dina Quispe Ángeles. Fuerte las palmas. Igualmente, está con nosotros la tesorera del aula, Betsabe Cristóbal. A ver esas palmitas ahí al fondo, a ver. Muy bien, muchas gracias. Igualmente, la tesorera del evento, Keti Kishka Rojas. Fuerte las palmas. También pues tenemos la presencia en esta oportunidad, damas y caballeros, por lo que ustedes me permitirán presentarles a los padrinos de la promoción. En este caso son 5 personas pues que gentilmente han aceptado ser los padrinos de la promoción. Me refiero primeramente al señor Nicolás Cristian Juan Alejo. Fuerte las palmas también a él. Asimismo está con nosotros el señor Evans Williams Rivera Daza. Fuerte las palmas. Igualmente se encuentra con nosotros el magíster, Rocío Hurtado Montes. Y tenemos el cuarto padrino, es el profesor Aquiles Taipe Pérez y esposa. Y por último, el quinto padrino, el licenciado José Aguilar Bernardillo. Muy bien, gracias por las palmas. Seguidamente, damas y caballeros, pues ha llegado también el momento importante de poder presentar a los integrantes de la promoción. Son unos niños que están culminando ya pues el segundo nivel, en este caso la primaria, de esta institución educativa prestigiosa. Fe y Alegría número 66, Buen Socorro. Y caballeros, en estos instantes permítanme dirigirme al pie de las escalinatas, porque vamos a tener la presencia de los integrantes de la promoción, quienes harán su ingreso desde el segundo nivel. Acompañada o primera alumna que se hará presente ante nosotros, hacemos ya el llamado a Acuña Mejía y Edinel Camila. Ya viene bajando por las escalinatas ella, pues acompañada de su papá, el señor Daniel. Su hobby o actividad preferida es dormir y comer. Su plato de comida de su gusto, el pollo a la brasa. Profesión a la que aspira, la medicina. Fuerte las palmas para Yedinel Camila Acuña. Perdón,
estoy llamando de acuerdo a la lista que tenemos en la mano. Por favor, las personas que van a ingresar desde el segundo nivel, por eso hemos hecho el llamado en el segundo nivel, y deben estar guardando el orden correspondiente de acuerdo al llamado que se realiza según la lista que tenemos aquí en mano. Tazar Guamán, Ariana Camila. Adelante, Ariana Camila. Baltasar Guamán. Ella también se hace presente, acompañada de su papá. Su hobby o actividad preferida es jugar al vóley y también le gusta la literatura. Su plato preferido, el tallarín verde con apanado. La profesión a la que aspira, psicología. Vamos adelante entonces a recibirle con fuerte voto de aplausos. Seguidamente hacemos el llamado al alumno Balvin Kichka Sham Bresnil. La alumna Sham Bresnil Balvin Kichka. También viene acompañado de su mamá, muy bien. De su mamá, la señora Katie. Muy bien, bienvenido entonces. Su propia actividad preferida es el fútbol y la natación. Su plato de preferido es el ceviche y la profesión a la que aspira, futbolista profesional. Y también la medicina. ¡Fuerte las palmas! Hay que ganar a la bulla de la lluvia, ¿verdad? Con esas palmas bien fuertes para nuestros alumnos que vienen ingresando. Seguidamente, damas y caballeros, vamos a presentar a Barrantes y Alcani Yosmeli. Adelante, Yosmeli. Ya viene pues bajando las escalinatas, acompañada de su mamá Soledad. Su hobby o actividad preferida es el fútbol y vóley. Su plato preferido, el chicharrón de pota con mayonesa. Profesión a la que aspira, arquero profesional. Ya tenemos nuestro bidú aquí pues en Huancayo. Fuerte las palmas para Yosmeli Barrantes y Alcari. A continuación haremos el llamado a Cancharia Urcubaranga Alex. Adelante, Alex, Cancharia Urcubaranga. Viene también acompañado de su mamá, la señora Flora. Su hobby o actividad preferida es jugar al fútbol. Su plato preferido, el arroz chaufa. Y aspira a ser un gran doctor. Damas y caballeros, con ustedes, Alex Canchaya. Fuerte las palmas. Seguidamente hago el llamado pues a la alumna Andrea Guadalupe Cristóbal Lázaro. Adelante, por favor, Cristóbal Lázaro, Andrea Guadalupe. Viene acompañada de su pareja, Joseph. Su hobby o actividad preferida, el vóley y el fútbol, full deporte. Su plato preferido, ceviche con chaufa y tallarín. Su profesión a la que aspira, contabilidad. ¡Fuerte las palmas! Seguidamente hacemos el llamado a Nayeli Gibreat Galvez Millán. El llamadito a Nayeli Girait Galvez Millán. Viene acompañada también de su señor padre, el señor Luis. Bienvenidos. Su hobby o actividad preferida, el vóley, cantar y bailar. Su plato preferido, el segundo de Oyuco. Con charqui, sí o no. Como debe ser. Su profesión a la que aspira, medicina y diseño de modas. ¡Fuerte las palmas, mis queridos amigos! Seguidamente hago el llamado al alumno Guamán Pariona Joel Leonardo. Adelante, Guamán Pariona Joel Leonardo. También viene acompañado de su mamá, la señora María Isabel. Su hobby o actividad preferida, el fútbol y ajedrez. Plato de su gusto, el caucao y el ceviche. La profesión a la que aspira, ingeniero civil. Bienvenido, fuerte las palmas para Joel Leonardo Guamán Pariona. Seguidamente viene con nosotros
Harrison y Jessica Solier. Adelante entonces. Jessica Solier, Harrison. Viene acompañado también de su madrina. Su hobby o actividad preferida, el fútbol. Su plato preferido, el arroz chaufa. Y de profesión aspira a ser, pues, un gran policía. ¡Fuerte las palmas! ¡Recibámoslo con alegría! A continuación, damas y caballeros, vamos a presentar a otro integrante de la promoción. Motes Isbe Jordan Miguel. Adelante, Jordan Miguel. Se hace presente, pues, con su mamá, la señora Esther. Su hobby preferido es leer y jugar el ajedrez. Su plato preferido, el arroz chaufa. Y la profesión a la que aspira es la medicina. Fuerte las palmas para él. Está con nosotros Jordan Miguel. Y quien viene a continuación es Nina Vilca Montes John Maker. Viene bajando las escalinatas John Maker, Nina Vilca Montes. Viene acompañada de su tía Vilma. Su hobby o actividad preferida es el fútbol y el ajedrez. Su plato preferido, el ceviche y arroz chaufa. Y la profesión a la que aspira, administración de empresas, medicina y entrenador de fútbol. ¡Ay, ay, ay! ¡Tres profesiones! ¡Fuerte las palmas para él! Damas y caballeros, en esta oportunidad me toca llamar a Pariona Veramendi Jenny. Pase usted, Pariona Veramendi Jenny, integrante también, pues, de nuestra promoción 2022. Viene acompañado de su pareja, de su cuñado Wilder. Su actividad preferida es dibujar. Su plato preferido es ceviche y tallarín verde. Y la profesión que aspira, veterinaria y arquitectura. ¡Fuerte las palmas para ella! Muy bien, seguidamente anunciamos la presencia de Pascual Quispe Fabricio Alexander. Adelante, Fabricio viene acompañado de su mamá, la señora Tina. Su hobby o actividad preferida es el fútbol, armar cubo Rubik. Su plato preferido de su gusto es el ceviche con chaufa. Y la profesión a la que aspira es ser un gran abogado, estudiar la profesión de derecho. ¡Fuerte las palmas para él! Seguidamente hacemos el llamado a Pérez Sedano Jin Fu. Pérez Sedano Jin Fu, adelante. Viene también acompañado de su mamá, la señora Betty. Su hobby o actividad preferida es el fútbol. Su plato de comida de su gusto, el ceviche. La profesión a la que aspira, ingeniero de minas. Y está con nosotros y recibámoslo con fuerte voto de aplausos. Seguidamente el llamado a Pocomucha Chancasanampa Johan. Está con nosotros, pues, Johan Pocomucha. Se hace presente con su madrina. Su hobby o actividad preferida, el fútbol. Su plato preferido, el arroz chaufa. Y de profesión aspira a ser un gran policía. ¡Fuerte las palmas para Johan Pocomucha! Seguidamente hacemos el llamado a Poma Reyes Dana Ariana. A ver, Arianita, adelante. También se hace presente con su papá. Su hobby o actividad preferida es el vóley y el fútbol. Su plato preferido, el chaufa con ceviche. La profesión a la que aspira es estudiar derecho. Otra gran abogada en nuestra promoción. Adelante, pues, Dana Ariana. Fuerte las palmas para ella. Seguidamente llamado a Quintanilla Pérez, Nathaniel Katsumi. Ya viene con pasos firmes y seguros bajando las escalinatas juntamente con su papá, el señor Luis. Su hobby o actividad preferida es el vóley y el fútbol. Su plato preferido es el ceviche.
y la profesión a la que aspira es ser, pues, enfermera. Adelante entonces, Nathaniel Gatsumi Quintanilla Pérez, ya está en la alfombra roja, a quien vamos a recibirle también con fuerte voto de aplausos. Quien viene a ver en esta oportunidad es Quispe Lucas Abigail. Adelante Abigail, se hace presente con su padrino, el señor Elvis. Su hobby o actividad preferida es jugar al vóley y al fútbol. Su plato preferido es el ceviche. Y la profesión a la que aspira, ser ingeniera ambiental, como también la medicina. Una gran doctora vamos a tener, entonces. Adelante, y está con nosotros Abigail Quispe Lucas. Fuerte las palmas para ella. Menciono en esta oportunidad la presencia de Raimundo Soto Noemí Beatriz. Ya viene también haciéndose presente juntamente con su papá, el señor Amancio. Su hobby o actividad preferida es jugar al vóley. El plato preferido de su gusto es el ceviche. Y la profesión a la que aspira, estudiar Derecho y Medicina. Muy bien, con nosotros, damas y caballeros, Noemí Beatriz Raimundo Soto. Fuerte las palmas para ella. A continuación, vamos a llamar a Reza Cristóbal Luis Schneider. Luis Schneider viene con nosotros haciéndose presente juntamente con su mamá, la señora Betsabe. Su hobby o actividad preferida, jugar al fútbol. El plato de su gusto, la pachamanca, tres sabores. La profesión a la que aspira, ser ingeniero civil. Fuerte las palmas para Luis Schneider, Reza Cristóbal. Viene a continuación con nosotros Roca Zúrica Frankie Josmel. Ya viene bajando también, acompañado de su señora madre, la señora Violeta. Y su hobby y actividad principal es dibujar, mientras que su plato preferido es el ceviche y la profesión a la que aspira, ser ingeniero civil. Fuerte las palmas para Frankie Roca Zúrica. Ya falta poquito, vamos a mencionar en esta oportunidad a Romero Quilca, Yelisa Yasmín. Yelisa Yasmín viene pues acompañada de su papá, quien pues orgulloso lo acompaña en esta tarde. Su hobby o actividad preferida es jugar al vóley. Su plato preferido, el arroz chaufa. Y la profesión a la que aspira, estudiar gastronomía. Muy bien, Romero Quilca y Elisa, adelante, fuerte a las palmas para ella. Que se dejen escuchar esas palmas, señores padres de familia. A continuación hago el llamado a Ruti Nieto Cristel Paola. Este plato preferido es el ceviche y el arroz chaufa. La profesión a la que aspira, estudiar Derecho, otra gran abogada en nuestra promoción. Fuerte las palmas. A continuación me he llamado a Simón Aquino Vladimir Josué. Él se viene haciendo presente ante nosotros, acompañado de su madrina. Su hobby o actividad preferida es la natación. Su plato preferido, el arroz chaufa de mariscos. La profesión a la que aspira, ser doctor. A ver, ¿a dónde te quieres ir? ¿Ya ves? Viene a continuación Simón Inga Elvis Álvaro. Simón Inga Elvis Álvaro. Claro que sí, acompañado de su mamá, la señora Anselma.
Su hobby o actividad preferida, el fútbol. Su plato de su preferencia, el ají de gallina. Y la profesión a la que aspira a ser un gran doctor. Fuerte, fuerte, fuerte las palmas para él también. Y por último, damas y caballeros, vamos a presentar a Vázquez Linares Jefferson. Jefferson se hace presente ante nosotros con su mamá, la señora Marley. Su hobby o actividad preferida, jugar al básquet. Su plato preferido, el tallarín verde y pizza. La profesión a la que aspira, ser veterinario. Fuerte las palmas para él. Muy bien, damas y caballeros, ya tenemos la presencia de todos los integrantes de esta hermosa promoción denominada Cardenal Pedro Barreto Jimeno en Todo Amar y Servir 2022 de la Institución Educativa Fe y Alegría número 66, Buen Socorro, nivel primario, sección sexto B. Vamos a pedir a todos los presentes, por favor, recibamos a los integrantes de la promoción con un fuerte voto de aplauso. De esta manera, permítame, damas y caballeros, iniciar pues con el acto protocolar de esta bonita reunión en la que estamos pues nosotros presentes homenajeando a los integrantes de la promoción 2022. Para lo cual, voy a permitirme pasar a la mesa de honor para poder hacer la presentación de cada una de las personas que van a participar dirigiendo sus palabras. Dicho esto, damas y caballeros, permítanme ustedes iniciar esta gran ceremonia dándoles la bendición de nuestro Señor Divino, que pues es el único que nos guía, el único que nos ilumina y hace posible que nosotros estemos aquí presentes, confraternizando en esta bonita tarde con los integrantes de nuestra hermosa promoción. Seguidamente vamos a dar paso a entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional, por lo cual pido a los presentes ponerse de pie, quitándose las prendas de las cabezas y con la mano al pecho. Voy a pedir a nuestro ingeniero de sonidos que nos regale pues el himno nacional del Perú. Que la patria del bien nuevo, que
muchas gracias. Sírvase tomar asiento las personas que están en las mesas. Bien, seguidamente, damas y caballeros, también pues vamos a tener las palabras de las personas que se encuentran aquí en la mesa de honor de la plana de docentes de la institución educativa. En vista que no se encuentra con nosotros la promotora de la institución, ni tampoco la directora de la institución, daremos pase al profesor del aula, al asesor del aula, el profesor Cristóbal Armando Ríos Vázquez, para quien pido fuerte voto de aplausos. Muy buenas tardes con todos los papitos, mamitas presentes, mis estudiantes, niños, niñas, que el día de hoy estamos celebrando esta fiesta de promoción. Hoy 21 de diciembre del 2022. Una fecha bastante importante que quedará enmarcado por el resto de nuestra vivencia y recordar estos momentos que van a ser inolvidables. ¿Por qué no recordar el inicio de este año 2022, cuando empezamos el trabajo en la presencialidad? Lo que viene a ser después de 2 años de trabajo virtual. Recordar momentos que quizá han sido tristes, momentos donde quizá también han sido alegres, donde hemos compartido en nuestra aula momentos de alegría, momentos quizá de mucha exigencia de mi parte, pero agradezcan mis estudiantes, niños, niñas, que ello es en beneficio para cada uno de ustedes y a cultivar siempre esa responsabilidad. Y el trabajo que quiero enmarcar en esta tarde para los papitos, mamitas presentes es, por favor, trabajar mucho con sus menores en lo que es la comunicación, sobre todo en esta etapa que están pasando a nivel secundario, una etapa nueva que hoy termina, pues, lógicamente, el nivel primario. Un peldaño más para cada uno de los estudiantes y, por favor, yo voy a suplicar que el trabajo de cada padre, de cada madre de familia, debe ser esa comunicación constante. ¿Por qué razón? Ayer estuvimos en nuestra consagración y, como dijo el cardenal Pedro Barreto Jimeno, él mencionaba, y comparto la idea, e incluso en su momento se le ha mencionado, están entrando a la etapa de la adolescencia, donde ustedes mismos ni siquiera van a saber que por qué tienen ese cambio brusco. Por favor, en ese aspecto, el trabajo tiene que ser a la par con los papitos, con las mamitas, tener comunicación. Por favor, ese trabajo hay que tenerlo presente. ¿Por qué razón? En esta etapa vamos a tener quizá, ¿qué les digo?, ciertas tentaciones, como puede ser el vicio, como lo decía nuestro cardenal. ¿El vicio en qué? Que puede ser al alcoholismo. El vicio que puede estar quizá presente a los juegos del internet. Entonces, por favor, esa tentación van a tener ustedes, porque están entrando a esta etapa. Entonces, como padre, madre de familia, yo les pido encarecidamente, por favor, las orientaciones necesarias para siempre buscar el camino y el objetivo de que cada uno de nosotros queremos para nuestros menores. De mi parte, permítame felicitar por esta culminación satisfactoria en el nivel primario de cada uno de ustedes, niños y niñas. Mis felicitaciones, y aprovechen al máximo su nivel secundario que van a dar inicio, pues, este año 2023. De mi parte, todas las bendiciones para cada uno de ustedes.
los llevaré presentes siempre en mi corazón, porque ha sido un grupo bastante, que quizá a un inicio ha sido fuerte por este trabajo, después de 2 años de trabajo virtual, pero ahora están en otro nivel, niños, y tengo la confianza plena de que cada uno de ustedes van a lograr sus objetivos. He escuchado bonitas carreras que han elegido, y eso se va a lograr, ese objetivo, esa meta, se va a lograr siempre que ustedes día a día se esfuercen. Y lógicamente cada uno de sus padres van a tener esos apoyos que incondicionalmente van a tener. De mi parte, una vez más, muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Cristóbal Armando Ríos Vázquez, asesor del aula de la promoción 2022. Damas y caballeros, a continuación también haré la invitación de un padre de familia en representación de todos los padres de familia, quien también va a dirigir sus palabras. Me refiero a la señora Coral Millán. Adelante, por favor, y vamos a recibirla con fuerte voto de aplausos. Presentes aquí a la mesa principal, a los padrinos, al maestro tutor, a las niñas, a los niños y a los padres de familia. En primer lugar, darle gracias a Dios porque con Él todo se puede y ha sido demostrado el día de hoy. Con ese esfuerzo que cada uno de los padres se ha logrado las metas trazadas para tener esta bonita despedida, el viaje también que se llevan en el recuerdo. No hay nada imposible, niños, si al lado tienen a sus padres, a mamá, a papá caminando con ustedes, es la gran fortaleza. Y aquí a las mamás orgullosas, a los padres orgullosos porque tienen a sus niños, a sus niñas, que ya están en esa etapa de la pubertad, la adolescencia. Grandes, ¿a cuántos los conozco desde inicial? Hemos pasado primer grado y así llegando al sexto grado ya unos jovencitos. Esa fortaleza llévense, niños. A un inicio siempre decíamos los papitos, las mamitas, no vamos a poder, poníamos ciertas cosas. Pero por el amor a nuestros hijos, a nuestras hijas, se está logrando esta pequeña celebración. Pero yo sé que ellos, o nosotros, papás y mamás, por nuestros hijos damos nuestra vida. Y ahí está. Todo se puede, niños. Lo único decirles éxitos y a los papás, las mamás, siempre, ¿no? De la mano, con todos los valores que tiene cada familia, con lo que nuestra institución educativa Fe y Alegría ha inculcado, llevarlo, no solo en conocimiento, sino en la práctica. Gracias. Muchas gracias, señora Coral Millán. Palabras, pues, en representación de los padres de familia. Bonitas palabras, pues, dándole la felicitación a los integrantes de la promoción y, sobre todo, indicándoles que tengan que cultivar los valores que mucho hace falta en nuestra sociedad. Damas y caballeros, en esta oportunidad voy a tener, pues, el grato honor de presentar también al representante de la promoción. En esta oportunidad hacemos el llamado a Jordan Montes Quispe, quien se dirigirá a todos ustedes en representación de sus colegas de estudio. Adelante entonces, Jordan Montes Quispe, fuerte la palma para él. Profesores, padrinos, padres de familia, compañeros e invitados en general. Es un gran honor para mí expresar mis agradecimientos en representación a la promoción del sexto B. Agradezco a Dios por este día tan maravilloso, por protegernos, por darnos la vida, por su bondad, y por permitir
por permitir culminar una etapa de nuestras vidas con mucha felicidad y alegría. De igual forma, agradezco a la institución educativa Fe y Alegría número 66, Buen Socorro, por acogernos en sus aulas durante estos 6 largos años y por los valores que nos inculcaron. Al profesor Armando Ríos Vázquez, por su dedicación, tiempo y enseñanza de todos este año. A los padres de familia, por el sacrificio, apoyo y comprensión que dieron en educarnos para en todos estos años y hacer posible este día tan especial. Porque este es un momento muy especial para todos nosotros. Recuerdo con mucha felicidad todos los momentos vividos con los profesores, amigos y compañeros, que compartimos historias y nos apoyábamos para aquellas ocasiones en las que nos metíamos en problemas una y otra vez. Recuerdo todos nuestros momentos felices como tristes, pero todo lo que tiene un inicio tiene un fin, y una etapa de nuestra vida terminó. No debemos ponernos tristes, porque todavía nos esperan muchas más aventuras. En nuestra vida se presentarán obstáculos que tendremos que superar para salir adelante, porque todavía nos falta un largo camino por recorrer y metas por cumplir. Gracias. Para Jordan Montes, bonitas palabras de despedida, pues haciendo mención los recuerdos tanto alegres como tristes que les ha tocado vivir. Bien, damas y caballeros, seguidamente voy a tener también el honor de presentar al padrino de la promoción. En este caso son 5 padrinos que tienen la promoción y en su representación lo hará el señor Aquiles Taipe Pérez, a quien pues cedo la palabra y por ello pido fuerte voto de aplauso. Muy buenas tardes a los padres, madres de familia, padrinos, maestro de la promoción, a las niñas, a los niños de esta promoción de la institución educativa Fe Alegría. Como padrino, me voy a sumar con un granito de arena. Seguramente ya llegará el momento de hacerles llegar el presente. Solo recordarles lo que ya me antecedieron a mencionar. Tienen un gran desafío, es una etapa de la vida que han concluido y seguramente va a ser satisfactorio para los padres de familia, para ustedes mismos, lograr esa la profesión que tienen como sueño. Eso a base de esfuerzo, y pedirles a los padres de familia el apoyo, el acompañamiento a sus hijos. Solo así se va a poder lograr la meta propuesta por ellos. Gracias. Muchas gracias, señora Aquiles Taipe Pérez, quien también se encuentra pues con su esposa, integrante también del grupo de padrinos que están pues aquí con ellos, con la promoción, con su presencia, realzando este gran momento. Ha llegado el momento, damas y caballeros, también de realizar ya el gran brindis de honor, por lo que voy a invitar al profesor Luis Gálvez para que realice el gran brindis de honor, para lo cual voy a pedir a todos los padres de familia. En cada mesa tenemos los vinos correspondientes, las copitas, para que puedan ustedes servirse y bien pues puestos de pie, vamos a realizar el gran brindis de honor. Invito entonces al profesor Luis Gálvez para que realice este gran brindis de honor. Adelante, fuerte las palmas para él. Mientras nos vamos preparando para el brindis, vamos a dar un espacito, por favor. Si los mozos pueden estar sirviendo, porque si no vamos a brindar con el vaso vacío. Muchas gracias. Maestro
Cristóbal, asesor de la promoción, Pedro Barreto Jimeno, del sexto B de la institución educativa Fe y Alegría. Estimado colega maestro Aquiles Taipe Pérez y esposa señora Lourdes, que gentilmente nos han aceptado ser padrinos de esta promoción, para el cual pido fuerte voto de aplausos. Las disculpas del caso de la madrina Rocío Hurtado, que está en camino, seguramente ya oportunamente va también estar presente aquí. Estimados integrantes de la junta directiva de nuestra promoción, padres de familia, y la razón de esta fiesta, niños y niñas de esta hermosa promoción 2022, tenga cada uno de ustedes muy buenas tardes. Para mí es una alegría, como padre de familia e integrante de esta promoción, estar presente el día de hoy, que ha sido gracias al esfuerzo de cada uno de ustedes, de padres de familia, que con esa decisión y dedicación hemos podido hacer realidad esta hermosa reunión con mucho cariño para cada uno de nuestros hijos. Sé que cada uno de ustedes ha pasado muchas cosas a nivel, muchos de inicial y ahora en esta etapa de primaria. Como ya dijeron por ahí, es triste y a la vez alegre, pero cada uno de ustedes, esos sueños que hemos podido escuchar los padres de familia a nivel de sus metas, de sus profesiones, se hagan realidad con el esfuerzo y dedicación de cada uno de ustedes, encaminados, apoyados por cada uno de sus padres y familiares. Agradecer a cada uno de ustedes por su presencia el día de hoy, a nuestros padrinos, a todos los que el día de hoy están presentes y han sido partícipes de toda la formación de nuestros niños. Un saludo para cada uno de ustedes y desearles los mejores éxitos de aquí para adelante, y que a nivel de secundaria y superior estemos cada uno de nosotros festejando sus logros y objetivos. Un saludo para cada uno de ustedes a la promoción 2022 Pedro Barreto Jimeno del sexto B. Un saludo. Arriba, abajo, al centro y adentro. Bien, salud, salud, linda familia, padres de familia, padrinos, invitados, demás familiares que también pues están compartiendo en esta hermosa tarde. Salud, salud, integrantes de la promoción. Salud con los integrantes de la plana docente, quienes pues han tenido esta ardua labor de forjar a estos jovencitos. Damas y caballeros, mientras van sirviéndose, pues, por favor, seco y volteo a mi querido amigo. Mientras vamos sirviéndonos también el vino, vamos a ceder las palabras al presidente de la junta directiva del aula, el señor Daniel Acuña Rojas. Fuerte las palmas para él. Muy buenas tardes con cada uno de los presentes. Agradecer a los padrinos de la promoción, a los docente Rosas, a los niños por estar, y gracias a ellos estamos acá todos compartiendo. Primeramente, emocionado como padre de familia por una etapa más que cumple esta pasando mi hija, todos ustedes. Bueno, como padre de la vida, primero decirles, amigos, apoyemos a nuestros hijos. Ellos tienen sus sueños, metas, cada uno ya escuchó en qué profesión desea seguir. A ellos nosotros como padres, apoyarlos siempre, incondicional. Como ya se demostró ahora, la unión hace la fuerza. Todos en este grupo hemos trabajado por el amor a nuestros hijos para que se realice esta pequeña actividad.
sin más, padres de familia, pequeños, les deseo toda la felicidad del mundo, les deseo muchos éxitos, que sigan superándose y que sigan cumpliendo sus metas. Cada quien de acá, unos años quizás, se volverán a encontrar ya profesionales, ya en diferentes rubros, pero sigan cultivando esa unión, esa amistad. Muchas gracias. Palabras pues del presidente de la Junta Directiva, señor Daniel Acuña Rojas. Muchísimas gracias. También pues siempre deseando los éxitos para los integrantes de la promoción. Mi querida familia, mis queridos amigos que se encuentran aquí en este local, voy a pedir a todos, por favor, participemos en esta oportunidad a viva voz. Vamos a pedir pues tres hurras por la promoción 2022. ¿Está bien? Tres una por la promoción 2022. ¡Fuerte las palmas! Y muchas felicidades pues para ustedes, integrantes de la promoción, jovencitos pues que están pasando ya al nivel secundario. Las felicitaciones también a la plana docente, quienes pues se han hecho presente. Quizás algunas personas no se encuentran aquí con nosotros por fuerza mayor, pero para todos, toditos, quienes han sido partícipes en la formación de estos niños, en su educación, para todos ellos las felicitaciones. A los padres de familia que también pues se han dado arduamente durante todos estos años, han luchado con sus hijos para que logren este gran momento. Bien, damas y caballeros, seguidamente vamos a pasar pues a realizar la entrega de pergaminos. Mientras están en el orden correspondiente los alumnos, iremos llevando uno por uno para que se haga presente aquí el profesor del aula, el profesor Cristóbal Armando Ríos Vázquez, será el encargado pues de entregar los pergaminos a los integrantes de la promoción. Le hará entrega el profesor Cristóbal Armando Ríos Vázquez. A ver, los paparazzis, en este caso pues tenemos nuestra cámara de filmación de la promoción, nuestra cámara de fotografía está aquí, está a la orden del día. Muy bien. Y viene a continuación Jefferson. Hacemos el llamado a Jefferson. Volver a su lugar, por favor. Volver a su lugar. A ver, Jefferson, adelante, Jefferson. No ha venido. Jefferson. Por ello hemos dicho guardar el orden respectivo. Señores padres de familia, familiares, vamos a pedir por favor guarden el orden respectivo. Solamente los integrantes de la promoción serán presentes con su profesor. Jefferson está con nosotros recibiendo pues el pergamino. Camila, adelante, Camilita. Muy bien, en estos instantes ya recepcionando de manos de su maestro el recordatorio, el pergamino. Viene a continuación Abigail, el llamado a Abigail. Muy bien, a ver, sonríe para la foto. Muy bien, gracias. Adilson, adelante, Adilson. Momento en que se está recepcionando los recordatorios por parte de los integrantes de la promoción. Jefferson, aquí hay otro alumno, Jefferson, también que reciba su recordatorio. Jefferson Vázquez, ¿no? Se va avisando Jim Fu. Jim Fu. Yo hablo medio chino, por eso será Jim Fu. Muy bien, recibiendo también su recordatorio. Asimismo ya hacemos el llamado al siguiente alumno, Fabricio. Adelante, Fabricio. Muy bien, a sonreír para las cámaras. Se va alistando Danita. Dana, adelante. Muy bien, a ver, pose para la foto. Y viene con nosotros el siguiente alumno, John.
¿Dónde está yo? Adelante. Promoción 2022. Qué bonitos recordatorios. Viene a continuación quien y también a recepcionar su pergamino. Institución Educativa Fe y Alegría. Johan, adelante Johan, el llamado a Johan. ¿Cuántos recordatorios, cuántos regalos se la presenten esta tarde para los integrantes de la promoción? Viene Noemí, adelante Noemí, te toca recibir el pergamino de parte del profesor Cristóbal Armando Ríos Vázquez. Se va listando también el alumno de la promoción, Elvis. Adelante, Elvis. Muy bien, alegre y contento él. ¿Quién sigue? Mi tocayo, Luis. ¿Dónde está Luis? Adelante. Sigue a continuación, Sham. Adelante. Se viene alistando el siguiente alumno de la promoción, Jordan. Pase usted, jovencito Jordan. Aquí le toca en esta oportunidad es a Joel. Joel, apresúrate a recibir tu pergamino. También hacemos el llamado a Nayeli. Nayeli, por favor, a Nayeli, a recibir su pergamino. Promoción 2022. Le toca en esta oportunidad a Alex. Alex, adelante. Seguidamente la alumna Andrea. Andreita, adelante. A ver, aquí le toca a continuación a Josmel. Adelante, Josmel, a recibir tu recordatorio. Vladimir, a ver, Vladimir, te toca a ti. Pasa adelante, papá. Muy bien. Recibiendo pues de las manos del profesor Cristóbal Armando Ríos Vázquez. Cuidado mamá, cuidado, cuidado. Aquí le toca Cristel. A continuación le toca recibir el recordatorio a Cristel. Se va alistando Jedinel, adelante. Muchas gracias, a ver aquí toca, hay todavía algunos recordatorios que no ha recibido, ahí el jovencito. Sí, un momentito por favor. Paciencia, paciencia, por supuesto. El que tiene paciencia alcanza grandes cosas, ¿sí o no, profesor? Muy bien. Ahora sí, hacemos el llamado a Nathaniel. Nathaniel, adelante a recibir tu pergamino. Aquí le toca a continuación. ¿Alguien más? Nadie más. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido pues la entrega de recordatorios de pergaminos. ¿Te falta a ti?
Muy bien. Guardemos todavía el orden de integrantes de la promoción. Pérez y esposa que se encuentran aquí con nosotros. El salón presente pues entregado el obsequio a sus ahijados de la promoción 2022. Adelante entonces, procedamos con la entrega de regalos por parte del padrino, el señor Aquiles Taipe Pérez. ¿Qué van a entregar? Qué bonito, que ay, ay, ay. Para, tanto para baloncitos como para las damitas. Muy bien. Rosadito. Van a aparecer del Sport Boys. Qué bonito, ¿no? Pues para toda la damita, ¿verdad? Toda niña desea vestir siempre ese color. Sobre todo cuando cumplen 15 años, ¿no? Aquí los muchachones también ya están estrenando el jockey regalo de su padrino, el señor Aquiles Taipe Pérez, y señora esposa. Muchas gracias entonces al padrino. Bonito obsequio para sus ahijados en este hermoso día. Día maravilloso, inolvidable. Cuando no, los jovencitos no quieren hacer trueque sus jockeys. Y bien, seguimos entonces entregando los regalos, los obsequios de parte del padrino de la promoción en esta oportunidad, del señor Aquiles Taipe Pérez y señora esposa. Ya vienen también los siguientes padrinos, también tienen regalos. Uy, uy, uy. Muy bien. De parte de los padrinos, Nicolás Cristian Guamán Alejo y Dennis Williams Rivera Daza. Fuerte la palma para los padrinos también. A ver, a ver. Muy bien. Indistintamente se está entregando pues el regalo para cada uno de ellos, tanto para las señoritas como también para los jóvenes integrantes de la promoción. No es ladrillo, papá, es el regalo de los padrinos. Ladrillo forrado, pues. Muy bien, bonito gesto de los padrinos en esta oportunidad, entregando los regalos, los presentes, las sorpresas para sus ahijados. Prácticamente se ha adelantado ya la fiesta navideña con la entrega de estos regalos. Y esperando pues a toda la gente linda que se encuentra aquí presente, que tenga unas felices navidades y un próspero año 2023. Momento hermoso en el que estamos recepcionando de parte de los padrinos el cariño, por supuesto, pues para los ahijados de la promoción. Ese cariño tan inmenso que guardan los padrinos en su corazón para estos niños que lograron pues este video. Y damas y caballeros, seguidamente. Y damas y caballeros, tenemos ya pues el grato honor de tener la presencia de la hermana Gabriela Ruiz Espinosa, promotora de la institución educativa Fe y Alegría número 66, Ruiz Socorro, nivel primario, sección sexto. Bienvenida la hermana Gabriela Ruiz Espinosa, a nombre de todos los padres de familia, de la junta directiva y de todos los invitados. Voy a permitirle, damas y caballeros, invitar pues
a la promotora, hermana Gabriela Ruiz Espinosa, para que también pueda dirigir sus palabras a todos los presentes, en especial a los integrantes de la promoción 2022. Con su atención, ellos con su atención, en estos instantes vamos a recibir a la promotora de la institución educativa, hermana Gabriela Ruiz Espinosa. Fuerte las palmas para ella. Muy bien, muchas gracias por la invitación. No esperé que sea tan hermoso este acontecimiento. Entiendo y comprendo que los papás muy emocionados con sus niños, con sus hijos, porque van a pasar a una nueva etapa, eso lo comprendo perfectamente. No olvidar que el nombre de la promoción es el nombre que de nuestro cardenal. La autoridad más grande que tiene el Perú en cuanto a autoridad eclesiástica. Y se llama, ¿cómo se llama, chico, su promoción? Cardenal Pedro Barreto Jimeno, en todo amar y servir. Muy bien, perfecto. En todo amar y servir es el lema. Es el lema de su vida, de él. Sí, el que lo caracteriza. Entonces, yo acojo la invitación del maestro Armando, que me hizo llegar, y yo muy agradecida por la invitación, y no se preocupe que acá no les voy a decir nada, porque agradezco y los niños que disfruten, que valoren el esfuerzo de los papás y que celebremos, ¿no? Que celebremos dentro de lo que son los valores de fe y alegría. Muchísimas gracias. Fuerte las palmas a la hermana Gabriela Ruiz Espinosa, promotora de la institución Educativa Fe y Alegría. Ya que tenemos la presencia también, pues, de nuestra promotora, vamos a invitar a los integrantes de la promoción y demás personas que se encuentran aquí, momento para poder entonar el himno de Fe y Alegría. ¿Les parece? Muy bien, vamos a entonar entonces el himno a viva voz, juntamente con nuestra promotora de la institución educativa. Adelante entonces, a viva voz. Si ya me ha alcanzado, por favor, la pista a mi ingeniero de sonidos. Adelante, ingeniero de sonidos, con el himno de Fe y Alegría. Thank you.
Como sus parejas, los invitamos ya en esta oportunidad al gran baile del tiempo de vals. Thank you.
presente toda la familia, los tíos, los abuelitos, los hermanos, los padrinos, la papá y mamá. Claro que sí, los padres de familia, todos presentes, bailando con sus hijos. De familia, las madres de familia, la vida, la soledad, los sobrinos, los tíos. Thank you.
ese cambio, porque ya se termina. El baile del tiempo de vals con los integrantes de la promoción, participando pues toda la familia, los padres de familia, los invitados, los amigos, los abuelitos, los tíos, toda la familia que se ha hecho presente. Y pues también hay que hacerse tomar la foto para el recuerdo con la promotora de la institución educativa Fe y Alegría. Vamos a también tomar nuestras ubicaciones porque el jueguito nomás se viene el gran almuerzo.